Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un video más. En este video vamos a hablar acerca de la terrible lesión que sufrió David Beckham en el partido de Milán contra el Verona, que fue una lesión del tendón de Aquiles y el cual lo alejó del Mundial de Sudáfrica del 2010. Bueno, entonces, hablemos de fisio. Entonces vamos a ver el video y lo vamos a analizar. Podemos ver cómo recibe el balón y al recibir el balón da un paso hacia atrás y es cuando los gemelos y el sóleo hacen este estiramiento, hacen esta fase excéntrica del músculo y al recargarse es cuando se desgarra el músculo. Podemos ver claramente la cara de dolor que tiene, me imagino que ha de ser un dolor muy fuerte. Hay personas, hay pacientes que lo refieren como sentir un hachazo o como si fuera un piedrazo justo en la parte posterior de nuestra pierna, en la parte inferior obviamente, a la altura de la parte media del tendón de Aquiles. Podemos ver inmediatamente su cara de dolor y cómo empieza a cojear, cómo empieza a saltar sobre el pie que no está lesionado. Bueno, y podemos ver cómo se agarra el tendón. Obviamente, en cuanto sufren esta lesión, inmediatamente se detienen, no pueden seguir porque el dolor es muy intenso. Es muy común en el fútbol, en el voleibol, en el básquetbol y casi siempre es en saltos o en este tipo de maniobras en las que llevan el pie hacia atrás y hacen un estiramiento del sóleo y los gemelos y es cuando se desgarran. Vamos a ver otro video que no es de David Beckham pero es igual una lesión muy parecida o más bien dicho es la misma lesión del tendón de Aquiles pero en este caso es de una mujer. Vamos a verlo. Si se fijan, llevó el mismo mecanismo, llevó su pie hacia atrás, hizo un estiramiento, una fase excéntrica y se desgarró. Y bueno, Beckham se encontraba de préstamo del Galaxy hacia el Milan, de hecho ya iba a terminar su contrato con el Milan, ya tenía que ir de regreso al Galaxy y justamente se lesionó. Obviamente para los ingleses fue un golpe muy fuerte porque esperaban que para el Mundial de Sudáfrica la experiencia y la fortaleza de este jugador les ayudará muchísimo en el terreno y en la banca. Pero bueno, todos sabemos cuál fue la historia, quién fue el campeón de Sudáfrica y sabemos cómo le fue a Inglaterra. Lamentablemente nos privamos de poderlo ver jugar por última vez en un mundial y pues los resultados fueron los que ya sabemos todos. Los tendones son tejidos que se encuentran a los extremos de los músculos, de origen e inserción, y le dan continuidad a ese músculo, a esa fuerza, a esa mecánica. Normalmente siempre se anclan a un hueso o a una fascia o a veces a otros tejidos. Los tendones cuentan con tres zonas, la unión músculo-tendinosa, la parte media, el cuerpo del tendón, que normalmente es donde siempre se lesiona, y la unión de tendón con hueso. Esta parte se le llama éntesis, o unión osteotendinosa. Los tendones están compuestos por un gran porcentaje de sustancia fundamental, de colágeno y un porcentaje menor de elastina. Los tendones no tienen tan buena irrigación sanguínea como otros tejidos, como el vientre muscular, por ejemplo. Entonces, esto hace que cuando un tendón se lesione, reciba menor aporte nutrimental, menor aporte de oxígeno y que su recuperación sea un poquito más lenta. De igual manera, la irrigación sanguínea disminuye un poco durante los procesos mecánicos. Es decir, el aporte sanguíneo en el tendón no es lo ideal para un proceso como la tendinopatía, por ejemplo. Aunque con el ejercicio correcto podemos crear adaptaciones que mejoren estos procesos de irrigación sobre el tendón. Los tendones se pueden desgarrar por un traumatismo directo, se pueden desgarrar por la sobrecarga, que es lo que normalmente pasa en los futbolistas, en los basquetbolistas, en los que juegan voleibol, en fin, en todos los deportistas. También se pueden ver afectados por el envejecimiento, por una patología o de manera idiopática. Como les decía anteriormente, la ruptura del tendón de Aquiles casi siempre es en dorsiflexión, es decir, en un trabajo forzado de la fase excéntrica de los gemelos y del sóleo. Los síntomas de un desgarre son un dolor muy intenso, debilidad o falta de movimiento en plantiflexión,
Los pacientes no pueden ponerse de puntas, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo. Caminar puede llegar a ser muy doloroso dependiendo del grado del desgarre. Normalmente siempre hay edema, hematoma. A la palpación se siente una discontinuidad del tendón. Incluso también puede llegar a ser visible como una zona de hundimiento. Eso fue todo por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si les gustaría que habláramos de otra lesión de algún otro jugador o de algún otro deporte, me lo pueden poner aquí abajo en la caja de descripción y con gusto vamos a hablar acerca de eso. Igual los invito a que se suscriban. Ya saben, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Fisioterapia Latina. Y nos vemos en el siguiente video.